breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos a esto, y es que desde muy temprana hora la lluvia se hizo presente en el área metropolitana, provocando inundaciones, además de cierres viales en calles y avenidas. Protección Civil de Nuevo León cerró los pasos a desnivel como medida de prevención. Avenida Morones Prieto, Alfonso Reyes y Garzazada, Fidel Velázquez y Barragán. Además, en la zona norte, la avenida San Martín también fue cerrada por unidades de Protección Civil. Por otro lado, en redes sociales se han difundido videos donde se puede observar la gran cantidad de agua que se hace presente, por ejemplo, en la avenida Morones Prieto, precisamente a la altura de Santa Bárbara, límites de Santa Catarina con San Pedro. Y mira, en entrevista especial para Ciber TV Noticias Monterrey, Angélica Contreras, vocera de la organización Mujeres Vivas, Mujeres Libres, da su postura sobre la despenalización del aborto, esto en Veracruz, que fue aprobada el día de ayer por el Congreso de ese estado. Escuchémoslo. Ya es ley. Bueno, ya es ley porque ya fue aprobado por el Congreso. Falta el último pasito, como tú dijiste, que el gobernador lo promulgue por completo. Entonces nada más le decimos, gobernador, no se tarde. Ya, por favor, hágalo. Ya el Congreso ya habló, ya se dijo, ya estamos festejando en redes sociales esto. Ahora falta esto último, porque además eso es hablar y garantizar algo que a las mujeres se les ha limitado. Pero también están otras cosas que también atraviesan las mujeres. Por ejemplo, el incremento en los feminicidios, que ha incrementado 7.1% en los últimos 5 meses. Cómo ha incrementado el tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo que incrementó ahora durante la pandemia, y que también eso tiene implica entonces en cómo estamos viviendo las mujeres nuestros derechos. A todos los estados están, ahora sí que tienen la posibilidad de justamente de garantizar desde los códigos penales que se deje de criminalizar los cuerpos y las decisiones de las mujeres. Todos los estados, porque todos los estados tienen un congreso. Lo que necesitamos es justamente las y los diputados que integran este congreso tengan la voluntad política para justamente promover estas reformas que garanticen el acceso a los derechos de las mujeres. Y en más información, Estados Unidos mantendrá el cierre de sus fronteras con México y Canadá por un mes más para los viajes no esenciales, adelantó el Departamento de Seguridad Nacional. Y es precisamente hasta el 21 de agosto el gobierno norteamericano que deberá emitir un nuevo comunicado para saber si mantiene o ya elimina la medida que impuso desde marzo del año 2020. La extensión de las restricciones se dan ante una tercera ola de COVID-19 confirmada por autoridades mexicanas en el contexto de una vacunación lenta. El gobierno de Estados Unidos nos ha informado sobre la decisión de extender el cierre parcial de la frontera un mes más. ¿Y ahora qué nos tiene Rafa Martínez en los deportes? Gracias Nayeli, muy buena tarde para todos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Mientras usted dormía, ¿sabe qué? Por fin se llegó el día. Arrancaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 5 años pasaron para que se volviera a jugar una competencia olímpica, a disputar una competencia olímpica, y fue con el equipo de softball femenil mexicano con el que se puso en marcha toda la actividad de estos Juegos Olímpicos, que se terminarán hasta el 8 de agosto. Si usted dice, ¿cómo que ya empezó? ¿Y la inauguración? Bueno, la inauguración va a ser el viernes a las 6 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México o del centro del país. Así que pues ya arrancaron, la inauguración será el viernes, pero ya hubo participación mexicana y le tengo malas noticias, y es que México perdió en su debut como representativo mexicano de softball 4-0 ante su similar de Canadá. Canadá, pues sabemos que es un equipo con más calidad en cuanto al softball se refiere en referencia a México, pero pues se les aplaude el esfuerzo que hicieron a estas chicas del softball femenil, que pues perdieron con la frente en alto. 4-0 fue la pizarra con la que debutaron, 4-0. Así que bueno, pues todavía tienen actividad. Estas chicas tendrán otro partido el día de hoy a las 22 horas de este miércoles, tiempo de acá de México. Así que pues ojalá que puedan levantar la cara, darle vuelta a la página y ganar su segundo compromiso. También hoy hubo actividad del fútbol femenil, donde pues el representativo de CONCACAF, sabemos que es la poderosa selección de los Estados Unidos femenil, tuvo también su participación, pero pues la buena noticia,
después de 5 años de espera y con tantas trabas por la cuestión de la pandemia que se retrasaron porque los Juegos Olímpicos tendrían que haber sido el año pasado, justo estábamos en el pico más alto de la pandemia cuando se decide cancelarlo, se pospone, por eso se llaman Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque estemos en el 2021. Y hoy hay que dormirse temprano, por ahí alrededor de las 8 o 9, para que le quede tiempo de dormir bastante a gusto, después levantarse a las 2 y media de la mañana para las 3, ver al Tri, a la Selección Olímpica Mexicana, que estará jugando su partido también de presentación contra Francia de Guignac y Florian Dubois. Después ya pues haga lo que quiera, duérmase otro ratito, ya mejor quédese despierto para irse a trabajar o a donde tenga que hacer sus actividades matutinas. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafi. Quien ya está listo es Poncho Pérez con los espectáculos. Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros. Vámonos con Eduardo Verástegui, Francisco Zorrilla y Mel Gibson. Les vamos a mostrar unas fotografías ahorita que muchos ayer decían, ah, caray, ¿a poco se van a reencontrar los chicos de Cairo? Pero ahora sin Gabriel Soto y como nuevo integrante Mel Gibson. Ahí estamos viendo la imagen justamente en pantalla. No, no es eso, señora. Lo que pasa es que ellos traen un proyecto. Eduardo Verástegui justamente con Mel Gibson, está también su ex compañero de Cairo, Francisco Zorrilla. Ayer ambos estuvieron compartiendo esta imagen o presumiendo de bueno, este encuentro justamente con el actor hollywoodense que se llevó a cabo allá en Malibu, California. Todos decíamos que estarán haciendo, que estarán planeando estos tres, la verdad. Eugenio Herbes fue hace rato. Eduardo Verástegui justamente siempre está en proyectos, pues la verdad, importantes, trata de relacionarse con personas importantes y bueno, ya lo dio a conocer. Es un proyecto contra la trata sexual de menores que justamente pues están planeando estos tres personajes. Le menciono los dos exintegrantes de Cairo y Mel Gibson. Ayer compartieron pues esta imagen después de esta reunión que tuvieron, sí, para hacer esta campaña en contra de la explotación sexual infantil. Claro que de repente mucha gente decía, qué bueno este proyecto, pero esperemos que Mel Gibson también esté trabajando en su comportamiento, porque mucha gente le recordó que bueno, se está preocupando por otras cosas, pero él en otros temas es una persona muy agresiva, porque recordemos que hace unos años, bueno, una de sus exparejas lo tachó de ser la persona más agresiva del mundo y también estuvieron compartiendo unos audios donde la había amenazado hasta de muerte. El actor también le estuvieron rascando que es uno de los actores considerados más violentos y más racistas de Estados Unidos y que también tenía que trabajar en ello. Bueno, ya saben que la parte negativa pues de repente se la rasca a todos los famosos. El lado positivo, bueno, pues que ellos tres están en este proyecto en contra de la lucha, la explotación sexual, perdón, contra los menores en todo el mundo. Bueno, ahí está la información de Eduardo Verástegui, su compañero Francisco Zorrilla y el actor Mel Gibson. La información de los espectáculos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Poncho, y gracias a usted, señor y señora, por también sintonizarnos en esta emisión en vivo. Son precisamente las 12:21 del mediodía. Muchas gracias también de nueva cuenta para aquellas personas que también nos están reportando a través de las plataformas digitales, que precisamente en un momento van a aparecer en una esquina superior, se la vamos a recordar en un momentito. Bueno, ¿cómo nos hacen llegar los reportes del área metropolitana, las denuncias, alguna anomalía que esté pasando? Háganoslo saber, también si quieres saludos son bienvenidos. Nosotros continuamos, pero más adelante, que pasen muy buenas tardes.